Como nos enseña el autor, el cuerpo físico se crea a partir de la conciencia. La conciencia es la estructura que le permite al alma controlar el cuerpo. El alma, la parte material de la que está hecho el cuerpo humano y los actos del alma son el espíritu. Es a partir de la acción espiritual que se hace posible restaurar la materia física. No es un trabajo mecánico. Se crea vida, se crea materia física por medio del espíritu del Dios creador accionando en el espíritu humano. Y la visión física es la manifestación física de la visión espiritual. Como lo dice claramente hoy en el ejercicio de concentración diaria para el día 9 de cada mes. Habiendo visto el mundo como la esencia muy profunda del universo, usted verá que todo lo que existe en la naturaleza, que todos quienes existen en la naturaleza por ejemplo, un hombre, un animal, cada molécula o aquella cosa que aún no ha sido creada o que fue creada antes, todo tiene una y la misma base de Dios quien mostró el mecanismo de creación de todo. Habiendo visto cómo crear todo, usted será capaz de de crear todo. Venga a esto a través del comienzo de usted mismo. Venga a esto a través de la profundidad de usted mismo y usted verá cómo usted mismo se desarrolla junto con todo el universo, cómo usted mismo crece y se convierte en el mundo. Usted es el mundo. Usted es la realidad. Vea esto con los ojos del mundo entero. Vea esto con los ojos de todos en el mundo. Vea esto con sus ojos. Y usted verá que su alma son sus ojos. Vea con su alma. Y usted verá el mundo tal cual es. Y usted será capaz de corregirlo de la forma en que debería ser corregido. Y verá el mundo tal y como debería hacer uso de él para lograr la eternidad. Usted siempre sabrá la forma en que ve el mundo desde usted mismo fuera de usted mismo y hacia afuera de usted mismo. En concordancia con lo que nos enseña el autor, nuestra visión física es la manifestación física de la visión del alma. Lo que corrijamos, restauremos, regeneremos desde la acción espiritual, invariablemente se materializará en el nivel físico, en nuestro cuerpo físico. En este conversatorio, a partir no solamente de los conocimientos adquiridos en los últimos cuatro años de formación en las enseñanzas y la respectiva práctica del control durante este tiempo, sino desde mi experiencia personal de curación física, llevaré a cabo este conversatorio para normalizar todas y cualquier alteración de la visión física a partir de las tecnologías de control de Grigory Petrovich Grauboy. Durante más de 17 años tuve alteraciones tanto a nivel de la visión física como de las estructuras mismas del ojo que se fueron haciendo crónicas. Presbicia, diplopia, astenopia, fotofobia. Gradualmente las alteraciones se acompañaron de nebus oculares y finalmente de hemorragias subconjuntivales en ambos ojos, cada vez más frecuentes y dolorosas, y todo lo anterior con cuadros constantes de conjuntivitis alérgica. Sobra decir que usaba anteojos permanentemente y en dos ocasiones me realizaron cirugías ambulatorias de los nebus. La conclusión médica fue que podría operarme estas hemorragias pero eventualmente volverían a aparecer y con el paso del tiempo y por ende el proceso de envejecimiento la situación se haría cada vez más crónica. A la fecha no utilizo anteojos. La esclerótica y los tejidos del ojo están perfectamente restaurados, sanos como resultado del trabajo constante con las obras del autor y la gestión de control con el aparato prk 1 No son resultados mágicos, no son milagros, son el fruto de la acción espiritual sostenida a través del alma en el cuerpo físico durante los últimos cuatro años, la práctica del control. En este conversatorio compartiré mi propio testimonio personal de recuperación, de curación, de restauración de la capacidad visual y de regeneración de los tejidos del ojo con base en mi propia práctica diaria de control con las tecnologías de Grigori Petrovich graboy Nos encontraremos entonces en el conversatorio del día 20 para gestionar de manera efectiva la normalización, restauración y regeneración de la visión física sobre la garantía de resultados reales obtenidos a partir de la práctica del control. En este video, en la descripción de este video, encontrará el enlace de inscripción al evento.